Thank you.
Escucho al enemigo, lo siento. Lejos de ese ambiente violento, desearía su odiarme en secreto. Y el que quiera que me maldiga, miles de ángeles me cuidan, canalizan la envidia, transformándola en fuente de vida. Si lo analizas, tenía razón. Llegaré a lo profundo, me fundo en oro para calmar el dolor. Cuando siento que me hundo, bien señaliza tu vida mejor. Y en cuestión de segundos, tendrás a tus enemigos pidiendo perdón. Y no me confundo, quiero un mundo todo para mí. Aunque siento que no soy parte de él, sigo mi rumbo, tambaleo, no me tumbo, porque nada me hará caer. Quiero un mundo todo para mí. Aunque siento que no soy parte de él, sigo mi rumbo, tambaleo, no me tumbo, porque nada me hará caer. Me encontré frente a la muerte y me la burlé. Dijo, en cualquier momento yo te buscaré. Dije, pasa cuando quieras, no quieras que muera. Eterna en mi luz y siempre viviré. Mis ojos pueden ver tu luz, no escaparás de tu cruz. Entonces si me como harás, tu alma se ve a trasluz. Y en la noche es cuando pienso que no soy de acá. Dolor intenso en mi pecho, hechos que de hecho me hacen dudar. Quieren sacarme a propecho. Vuela por el aire sabiendo que no hay nadie con un color tan bello. Como ver un picaflor saludarte en un destello. Cobarde, agarra mi carne y dime si alguien tiene hambre de que llegue tarde y no termine. ¿Cuánto quiere por mi sangre? ¿Cuánto? Vuela por el aire sabiendo que no hay nadie con un color tan bello. Como ver un picaflor saludarte en un destello. Cobarde, agarra mi carne y dime. De mi cielo, te llevo a diversos mundos paralelos. Pienso en eso que nos une más allá del cuerpo entero. Están riendo hasta las nubes y por eso no show. Vieron, me despierto en las noches, pienso que te quiero. Es por eso que no hay vuelta atrás. Si fue que esa madrugada un deseo me cumplieron. Yo lo siento si te trajo hasta acá. Mágica, la vida es mágica. Si la miras desde otro lugar, mágica, la vida es mágica. Y eso que recién acaba de empezar, Mágica, la vida es mágica. Si la miras desde otro lugar, mágica, la vida es mágica. Y eso que recién acaba de empezar. Beso por esos que me dan inspiración. Vos me das un beso en formato vibración. Y hace tiempo que estoy buscando explicación para esta conexión que acelera el corazón. Mi cuerpo está anulado y yo un poco más allá. Algo se ha multiplicado desde el centro, está normal. Si me crees te lo cuento, si me quieres escuchar. Yo que todo lo demuestro, tú que sabes apreciar. Que mi alma tiene arte y hambre de inspirarse. Mi mano entra en trance y no piensa frenarse. Más puesto en jazz para incendiarme o relajarse. Quizás te muestre lo que tenga a mi alcance. Mágica, la vida es mágica. Si la miras desde otro lugar, mágica, la vida es mágica. Y eso que recién acaba de empezar, Mágica, la vida es mágica. Si la miras desde otro lugar, mágica, la vida es mágica. Y eso que recién acaba de empezar,
hermosas flores. Me las regalaron ahora. ¿Saben que ningún regalo me hace más feliz? Aunque tenga que actuar y necesite las manos. Pero no pudieron esperar. Virtualmente me sepultan bajo las flores. Es que la gente tiene tal necesidad de manifestarse. Aparece una persona de talento y flores, flores, flores. Oh. Les voy a contar una parábola. Oh. No puedo desprender la vista. Me hipnotizan. Hermosas flores. Una mosca. Ah, qué raro. En un lugar tan bien. Yo con eso de los bondadosos que le abren la ventana a una mosca no la voy, ¿qué quieren? No lo comprendo. Anda, niña, vuela, que el mundo es demasiado grande. No, el mundo es chico. Yo lo siento chico, apretado, como una camisa de fuerza. ¿Ustedes no? ¿La mosca? ¿O yo? Les prometí una parábola. Con las parábolas se aprende mucho, ¿eh? Aunque a veces es un poco confuso su significado. Como esa que dice que hay muchas maneras de despertar, pero solo una es la cierta. Yo me despierto todas las mañanas igual, con el mismo humor. Bueno, basta que no haya moscas en mi cuarto. Además, es siempre oscuro el significado de las moscas. Mejor un cuento. Sí, es más transparente su significado. ¿Qué nos irá? Yo soy buena, gentil, actriz comunicativa, maravillosa. Pero no soporto las moscas. Y menos en mi espectáculo, si el mundo es tan grande. O dije lo contrario, bueno. ¿Por qué tiene que estar acá, esta noche? ¿Qué es lo que quiere? Les voy a contar un cuento que leí titulado Este es el cuento. Era un tren que corría por el mundo. Viajaban 4 hombres y 2 mujeres. Conversaban entre ellos, menos uno, que estaba callado. Se intercambiaban los asientos, menos uno, que estaba callado. Había una chica, Ramona, que mostraba las piernas, y todos los hombres le miraban las piernas. Bueno, menos uno, que estaba callado. ¿Usted va a la estación de Bahía Blanca? Le preguntaron, muy amablemente. No contestó. Estaba callado, maldita mosca. ¿Por qué nos hace esto? No somos salvajes, tenemos la lengua para comunicarnos, ¿eh? ¡Hable! Que no se le ocurra zumbar porque la reviento, ¿eh? Antes, dijo Corina, la otra muchacha, se conocía un método infalible para que los muditos soltaran la lengua. Bastaba mencionarles a la Inquisición. ¿Vos escuchaste hablar de la Inquisición? Te sacarían las patitas, una por una. Te clavarían viva sobre una hoja. Y entonces, confesarías enseguida. Zumbe por aquí, zumbe por allá. Pero el mudo no contestó. ¡Cuernos!, dijo otro. ¡Nos está provocando! ¿La ven? Me está provocando. ¡Ay, se fue! Basta con hablar de la Inquisición, se asusta la gente. Cuando el tren terminó de pasar por el túnel, sobre las rodillas de otro de los pasajeros apareció una valija nueva, de color amarillo. Ahí está. ¿Usted va
a la estación de Bahía Blanca? Le preguntaron directamente al que estaba callado, pero el que estaba callado seguía volando y respiraba dulcemente para no despertarse. ¿Qué hacemos? ¿No podemos tolerar que nos desprecie de esa manera? Decía Ramona, que en vano le mostraba las piernas al que estaba callado. Hay que sacarle los zapatos, dijo el dueño de la valija, y la abrió. Extrajo una hermosa lámpara de soldar. ¿Nadie tiene un terrón de azúcar? ¿Un caramelito? ¿No? ¡Ah! Se escapó. Me corta el hilo. Se arrodillaron frente al que estaba callado, le aflojaron los cordones, y le quitaron los zapatos. ¿Por qué no le dejamos las medias? Dijo Corina. Guardan el calor y con un poquito de suerte la herida podría infectarse. Sería maravilloso. El que estaba callado en ese momento abrió los ojos, pero los cerró enseguida. ¿Hablará? ¿Hacemos un último intento? Dijo Ramona, la que mostraba las piernas. Sí. Hagamos un último intento. ¡Vamos a la estación de Bahía Blanca! Pero el que estaba callado no contestó. A mí me desató un ojo, lo cerró. Se tragó la lengua. No quiere hablar. Propongo otro método, dijo Corina, que tenía una inventiva fabulosa. Y así fue pasando el tiempo. Una sugerencia aquí, una sugerencia allá. Del que estaba callado no quedó más que un pie y un brazo y medio. Como seguía durmiendo, no podía esperarse, naturalmente, que hablara. Solo faltaban 6 kilómetros para llegar a destino. Estaban todos agotados, pero la moral incólume lo habían intentado todo. Justo en ese momento sonó la campanada de un reloj. Y el que estaba callado se levantó bruscamente. Se sentó con gran trabajo, porque la ausencia del muslo izquierdo parecía desequilibrarlo. Los demás preparaban las valijas, se preparaban para el descenso. Los zapatos chapoteaban en la sangre del piso. Había pedacitos de piel por todos los rincones. Los más chiquitos volaban.
Se fue. Se fue. Entonces, el que estaba callado los miró, les regaló una sonrisa bondadosa y les dijo: no soy muy charlatán, ¿eh? Justo en ese momento el tren entraba a la estación de Bahía Blanca. ¡Oh! Se fueron todos tan apurados que ni tiempo a despedirse tuvieron. ¡Qué barbaridad! No duran nada estas flores. Revivirán si las riego. Aprendí muchas cosas, aprendí a volcar la experiencia personal de vida en una disciplina artística. De repente, a ir creciendo junto con una práctica, con una disciplina artística, con algo que le da una continuidad a lo que hago. Aprendí a tener un punto de fuga, a tener un punto en el que todos tus puntos convergen, de repente, aunque no estén en el plano en el que estás viendo, pero siempre estoy pensando en canciones y en música, ¿no? Es una constante. En una vida de mucho movimiento, las canciones son una constante que te acompaña. No es la única que tenés, a veces ni siquiera es la más importante, ¿no? Pero sí que es algo que he hecho de manera muy, muy sistemática. Quizás lo único que he hecho realmente sistemáticamente. Especie de matriz sobre la cual la vida se imprime, eso nutre tu vida y ve cosas que vos no ves a veces también. Como la composición es un acto inconsciente, al menos en el chasis, en el disparador de las canciones, escribís mucho sin saber realmente de qué estás escribiendo. Y muchas veces hay procesos de clarividencia, de repente cosas que vos no sabías que sentías y que aparecen cuando estás distraído. Yo trato de distraerme. Con un punto de partida fijo. Busco de repente distraer la corteza cerebral y trabajar con algo desde más abajo, que algo que salga de manera más espontánea. Pero es un tipo de distracción activa. No estoy así, paseando por la realidad sin ninguna intención real. Estoy como alerta. Te vas poniendo en una especie de periodo de tu vida en carne viva, en el cual cualquier cosa que te dicen, tenés toda la herramienta y todo el aparato compositivo dispuesto como para irse atrás muy rápido. Las primeras canciones que te aparecen no son las que estás buscando y tenés que escarbar un poco más, tenés que descartar un montón de cosas. La composición es una actividad muy íntima, la gente te habla de ella pero no siempre te dice la verdad. Prefiere repetir el problema antes que intentar solucionar uno nuevo. Entonces, y yo intento cambiar ese problema. Tiene mucha inercia, es un proceso emocional y personal. Tiene mucha inercia. Estoy como girando el timón en dirección hacia la composición, pero me falta para llegar ahí. Porque nunca tenés un control real de lo que pasa, porque depende de cosas que entran fuera. Hay una búsqueda de hacer algo diferente, pero no es el centro, es el tipo de cosas que hago para distraerme, para que los fenómenos me tomen por sorpresa. Porque si me gusta reaccionar a las cosas, es decir,
eso implica que las cosas te impacten primero y vos trabajás en función de lo que llegó. Es decir, paso muy rápido de la dispersión, de entrar en algo y dejarlo, a entrar en algo y no poder salir. Siendo la misma persona y trabajando con los mismos criterios musicales, el hecho de mirarlo en otro instrumento es completamente sorprendente y muy, muy frustrante. Muy frustrante. Es decir, vos tenés una velocidad en la cabeza que las manos no responden. Pero en ese desfasaje entre manos y cabeza, hacés de una limitación un pretexto para el ingenio, para buscar una solución ingeniosa con esa limitación. Les decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero. Un póster de una fotografía de una ventana pegado a una pared blanca. El papel film como ingrediente principal. La heladera es un buen lugar para ser directoras de arte. Un dibujo de formas hecho con lapicera Bic negra, trazo grueso en una servilleta de papel. Un hielo arriba del capot de un auto azul oscuro. Un papel higiénico sobre un sillón rojo de gamuza. Que se marquen los pezones. Un anillo transparente. Observar las manos de las personas cuando bailan. Próximamente haré un top 5 de cocheras. De noche, lo que nos salva es una buena lámpara. Comprar buenos electrodomésticos. Una tostada con manteca, mermelada de ciruela y arándanos. El celular cargándose. Transportar una obra de arte. Detenerse a leer el ticket. Rapipago, puesto 01-8458, fecha 10/5/2021, hora 15:06:45, empresa 652 Mercado Libre Mercado Pago, 00978530303, número de operación 01848161620670108793, código de seguridad 43F1855028, forma de pago, importe pesos 14.751,51, total 14.751,51, 602-105-106-500596-794-3097-850-330-17-30014-75-1515. Original. Paga tus facturas con tarjeta de débito. Retira efectivo con tu tarjeta de débito. www.rapipago.com.ar
Sentirse feliz por comprar un balde. Observar cómo la gente interactúa con el celular. Apretar el botón del ascensor. Prestar atención a la estética de la mesa de los bares. Un conjunto de ropa turquesa. Vidrieras rotas. Un televisor prendido. Montar una sesión fotográfica en un living. Guardar rosas en una bolsa de nylon blanca. Un colectivo blanco. Un vaso de vino al sol. Apoyar la cabeza en una silla. Bolsas con cierres herméticos. Reflexionar desde una silla giratoria. Un montículo de iPhones. Una fila larga de taxis negros y amarillos. Con flash. Las botellas de agua forman parte de la escena cotidiana de casa. Detenerse a filmar las bolsas de nylon que el viento hace mover. Del lado de la ventanilla. Una sala de cine en la pantalla del cine. La ópera como el género más sensual. Leer libros de arte. Las nuevas formas que va tomando la fotografía en este siglo se pueden ver en Va Foto y más concentradas en la sección curatorial de la feria, que es la muestra Fuera de Foco, al cuidado este año de Federico Kukurtech. En 5 galerías traza un breve recorrido histórico sobre los nuevos modos de producción, configuración y consumo de las imágenes. Desde el 2000 a esta parte, intenta responder cómo es hoy la fotografía y qué límites se va corriendo. Y deja en el aire otra incógnita: ¿cómo será mañana? Mujeres rapadas. ¿Cómo no me va a gustar ser contemporánea? Se filtra por mis cortinas, las sombras de mil recuerdos bailan en mis paredes y no puedo dormir pensando en que tal vez me llames otra vez. Y todo lo que sosteniéndome, y seguiré luchando contra la luz del día que te aleja de mí. Para que fuera de mis sueños algún día contigo pueda. Es difícil abrir los ojos sabiendo
que no estás conmigo. Oh, date prisa, ya arranca el día y es difícil abrir los ojos sabiendo que no estás conmigo. Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día que te aleja de mí. Para que fuera de mis sueños algún día contigo pueda dormir. Y la luz del día te lleva, te lleva lejos. Oh, y la luz del día te lleva lejos. Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día que te aleja. Seguiré, seguiré.